Encontramos con el regidor Luis Daniel Vaca Guzmán. El día de hoy han tenido una reunión con representantes del Ministerio de Transporte que han llegado aquí al distrito de Chancay. Sí, sí, una noticia muy importante. Tú recuerdas ya la paralización en la que estuvimos presentes, en la lucha que hemos hecho todos juntos como miembro de la Comisión de Transporte. Hemos estado ya en 3 reuniones en el Ministerio de Transporte y hoy día quedamos de que vinieran acá, ¿no? En situ, para que vean el problema que tenemos nosotros en zonas que no han sido consideradas para las obras, porque ellos nos dicen que ya tienen el dinero para iniciar las obras de los puentes peatonales, los pasos, los cruces de nivel, ¿no? Acá en Chancay, que son 7 obras. Y eso también hay que entender, ¿no? A la población hay que entenderle 2 cosas también. Nosotros no podemos paralizar las obras en cuanto a los puentes peatonales, hay que entender, ¿eh? Los muros no. Le hemos dicho bien claro que se inicien las obras de los puentes peatonales, ¿no? De los bypass, más no de los muros. Primero que se inicien todas estas obras para ya luego ver la colocación de dónde va a ir los muros, pero primero necesitamos ya que se inicien las obras de los puentes peatonales, de los bypass, y esto el día de hoy nos han dicho que ya tienen el dinero, está presupuestado para iniciar estas obras. Lo que hemos visto son 2 puntos que no ha estado considerado. Uno es el cementerio, no está considerado nada, y hoy día los mismos encargados del Ministerio de Transporte, no solamente en Norvial, sino han venido los mismos representantes del Ministerio de Transporte, han visto que sí es cierto, ¿no? Que sí es cierto, que es la zona más peligrosa y que no ha estado considerado dentro del estudio que hacen los ingenieros de Norvial. Entonces, ante eso, ellos van a darnos, dentro de 5 días, nos van a dar qué podría ser y qué sería la obra que va a complementar ahí en ese cruce de cementerio y también en lo que es el óvalo de Chancay, para ver un nuevo puente con su rampa, como realmente merecen también las personas con discapacidad, un puente que tenga todas las condiciones, porque mira cómo yo subo con mi familiar, ¿no? Que sufre de discapacidad, ¿cómo puede subir ese puente que tenemos ahora, ¿no? Hay muchas cosas que hemos corregido y que estamos trabajando con el señor Carlos Sánchez, el señor Pedro Corrobarrutia, toda la Comisión de Transporte, y que el día de hoy hemos salido, creo, más tranquilo de esta reunión, y los representantes del pueblo también, el señor Rómulo Veramente, el señor Jara, el señor Walter Anaya, que hemos estado en esta reunión. Pero también el puente que manifiesta, ¿se encuentra en mal estado, Daniel? Ese puente tenía que darle el mantenimiento Norvial, más no lo hace, pero las condiciones, quizás en cuanto a la gente puede cruzar todo, pero no están dadas realmente como realmente se merece la gente. Tú has visto los puentes, tienen que tener sus rampas, tienen que ser puentes anchos, ¿no? Y todas esas cosas tienen que darse, y eso es lo que hoy día ellos mismos han evaluado, y dicen realmente el puente no le da las condiciones a la gente como se merece, ¿no? Pues